Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio de Meeple, yo soy Horu, bienvenidos al tapete verde, a la arena de las hostias, a Marvel Champions. Y hoy traigo un vídeo que creo que va a estar divertido, ¿vale? Estoy probando un mazo que he hecho para Gamora, un mazo de agresividad, que se basa en aturdir, ¿vale? Lo que los yankees llaman Stone Lock. ¿Vale? Es el bloqueo por aturdimiento, ¿vale? Que lo que se basa, lo que intentaremos hacer es mantener aturdido el máximo tiempo posible al villano. Es difícil hacer un mazo actualmente de Stone Lock porque, aunque parezca mentira, no hay tantas cartas de aturdimiento como parece. Y más en agresividad, ¿vale? Esto lo tienes muy claro porque si tú metes en agresividad muchas cartas para aturdir, si encima agresividad hace mucho daño, pues sería un paseo, ¿vale? Entonces, para compensar esto, gracias a Gamora, que tiene su habilidad de añadir 6 cartas, 6 eventos de ataque o intervención de otros aspectos que no se han elegido, ¿vale? Pues hemos metido cartas de protección, ¿vale? Y bueno, pues tenemos aquí al Duende Verde. ¿Por qué el Duende Verde? Pues porque Gamora ya hemos visto que lo hace todo bien, ¿vale? Gracias a sus habilidades puede intervenir, puede hacer daño. Y entonces pues la quiero enfrentar porque quiero estresar el mazo para ver hasta dónde puede llegar. Y quiero enfrentarlo a un villano pues que también hace todo bien, porque el Duende Verde pega duro, te mete esbirros, te mete presión en el plan con la amenaza, se pone cositas de duende que hacen más pupa, etc, 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 ¿vale? Entonces este es un villano de los duros, ¿eh? De los duros. Ya no es, creo que es supervisor contra quien enfrentamos a Gamora en el vídeo que hemos visto en el canal, que ya subí al canal. Y entonces pues vamos a ver qué tal va este mazo, ¿vale? Ya lo tenemos todo preparado. El Duende Verde con sus 16 y tiene una respuesta obligada que cuando ataque y haga daño hay que poner uno de amenaza en el plan, ¿vale? El plan que nos dice que saquemos al esclavo duende y empieza con 2 de amenaza. Pues nada, barajamos. Cortamos por aquí. Y ya está. Y barajamos nuestro mazo. ¿Y por qué agresividad, vale? Pues porque... como ya he dicho, Gamora puede hacer de todo. Con agresividad, al jugar eventos de ataque, vamos a quitar uno de por su habilidad, vamos a quitar uno de amenaza de un plan. Entonces es más fácil, y si lo podíamos hacerlo de justicia y jugar a eventos de justicia, de intervención, perdón, entonces haríamos uno de daño. Entonces parece que renta más quitar uno de intervención por turno, que sería el que vas añadiendo por turno al plan, con eso lo tendrías controlado. Excepto si te sale que el villano ejecuta el plan y cosas así. Pero es más rentable eso que jugar a eventos de intervención, que sí que tienes el plan muy controlado, controladísimo, pero solo haces uno de daño por ronda a los malos, ¿no? A los enemigos. Entonces renta más ir haciendo uno de quitar uno de amenaza, que es el que va entrando cada turno. Y también la protección pues es para poder jugar cartas en el turno del villano, y así podríamos disparar las habilidades de Gamora, que es una vez por fase, si la podríamos disparar 2 veces, ¿vale? Una en su turno y otra en el villano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos allá, a ver qué sale. Patada voladora, movimiento acrobático, golpe decisivo, marcar el ritmo, nébula y movimiento acrobático. A ver. Con esto jugamos
quitamos uno y le hacemos uno de daño. Con esto le haríamos dos de daño y quitamos otro de aquí. Y nos quedaría esto. Uf, es que el golpe decisivo me llama mucho, ¿eh? El golpe decisivo me llama muchísimo. A ver, esta no la podemos ahorrar y con Gamora le haríamos los dos de daño. Entonces, jugaríamos dos para el golpe decisivo. Uf. No da, ¿eh? No da, no da, no da. No da. Bueno, esto tenía que estar así. Bueno, me las quedo. Me las quedo. Voy a quitar el movimiento acrobático. Para esta la quitamos, ¿vale? Y probamos una. Es la espada de Gamora. Bien. De primeras, eso. De primeras, esto es muy importante. Porque la podremos jugar casi, si no en este turno, casi en el siguiente. Vale, y ahora usamos la habilidad de Gamora para mirar si es un evento, no lo quedamos. Es un evento, no lo quedamos. Es un evento de intervención o de ataque, ¿vale? Venga, nos damos la vuelta. Nos damos la vuelta. Vamos a atacar a este. Le hacemos dos de daño. Vale. A ver. Qué penica, qué penica. No puedo jugarlo todo, no puedo jugarlo todo. Entonces, con marcar el ritmo, quitamos uno de amenaza de un plan, este, y como es un evento de ataque, hacemos uno de daño, que se lo hacemos al esclavo, vale. Y ahora, como no voy a poder jugarlo todo, vale. Con el movimiento acrobático hacemos 2 de daño. Lo dejamos en 14. Con 3 recursos que son puños, ¿vale? Bueno, son 2 puños y un universal. Jugamos la patada doble voladora, que le infligimos 4 de daño. Se queda en 10 y lo aturdimos. Vale. Nos hemos quedado con la espada. Enderezamos y 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vale. Vale. Vamos allá. Le toca al enemigo. Ponemos aquí. Bueno, no he dicho lo que ha salido. Aprovecha la ventaja, instinto agudizado, sala de ejercicio, vapuleo y espada de Gamora, ¿vale? Ponemos uno, está aturdido, no nos ataca, ¿vale? Y carta de encuentro es descarta una mejora o apoyo que controles. Si no hay nada, ganamos oleada. Pues oleada. El villano ejecuta el plan. Pues uno de plan más. Pone en juego al soldado duende enfrentado a ti. Pues ponemos uno solo. Este es que cuando se derrote se hace uno de daño. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer, voy a jugar a la espada ya.
Jugamos. Con tres recursos jugamos la espada de Gamora. Vale. Con dos intervenimos aquí. Vale. Nos damos la vuelta. Usamos la habilidad de Gamora para mirar si es un evento, es un apoyo, nada. Sería de transporte. Quería jugar esta, pero no ha podido ser. No ha podido ser nada. Enderezamos. Tenemos una, robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El instinto de agudeza que tenemos, vapuleo, golpe decisivo, helitransporte, Groot y arremetida. Vale. Vamos allá, ponemos uno de amenaza aquí. Ejecuta el plan, son 1 más 1. Y como hay un esbirro duende, esta carta recibe más un icono de aumento si hay al menos un esbirro duende enfrentado a ti, ¿vale? Pues son 2, 3. Y este 4 se pone en 6. Y ahora la carta de encuentro, el esclavo duende. Uf, esto ya no me gusta, pero nada, ¿eh? No me gusta nada cómo se están poniendo las cosas. Pero es que nada, ¿eh? Pero es que nada. Miramos la habilidad de Gamora. Es un evento, no lo quedamos. Es un evento de ataque, no lo quedamos. Vale. Nos damos la vuelta. Ahora el problema es que este tiene guardia. Este tiene guardia. Entonces. Con helitransporte y Groot. A ver. Sí, con helitransporte y Groot jugamos vapuleo. Inflige 3 de daño a un enemigo si esta es la primera carta que has jugado en la ronda actual, devuélvela a tu mano, ¿vale? Como es la primera, entonces le hacemos 3 de daño a este. Y como es un evento de ataque, quitamos uno de amenaza. Vale. Y como es un evento de ataque, infligimos uno de daño a un enemigo. Se lo vamos a hacer a este. Lo dejamos en 9. Vale. Por la espada de Gamora. Vale. Ahora con vapuleo jugamos instinto agudizado. Generamos un recurso universal para un evento de ataque o intervención. Vale, entonces ahora con este y estos dos, son todo puños, jugamos arremetida. Aturda a un enemigo y si has pagado con puño le hacemos 3 de daño. 1, 2, 3. Vale, como es un evento de ataque ya no quitamos más porque ya lo hemos gastado, pero con la espada de Gamora le hacemos uno más. 5. Y ahora nos queda Gamora por hacer cosas. Vamos a quitarnos a este. Bueno, vamos a intentar quitarnos. Le hacemos 2 de daño. Y ya está. Enderezamos todo y robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ímpetu, energía, arremetida, aprovechar la ventaja y fuerza. Vale. Bueno, lo podríamos aturdir otra vez. Bien. Vale. Pues ponemos uno de amenaza. Está aturdido, no nos ataca. Este sí. Ponemos en 9 y carta de encuentro es el esclavo duende. Vale.
Pues es nuestro turno y ahora vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos allá y vamos a jugar con dos recursos y este, ¿vale? De fuerza, jugamos arremetida. Aturde a un enemigo si has pagado el coste de esta carta usando un recurso puño, inflige 3 daño a un enemigo, ¿vale? Es un ataque. Perdón, 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 lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Con dos recursos jugamos ímpetu, ¿vale? Quita 3 de amenaza de un plan. Se ha jugado un evento 5, se ha jugado un evento ataque. No hemos jugado ningún evento ataque. Quitamos 3 de amenaza. Vale. Como es un evento de intervención, hacemos 1 de daño. Se lo hacemos a este. Con Gamora nos quitamos al esclavo. Ya nos hemos quitado. Ojo ya en 3 esclavos, ¿eh? Duende. Vale, ahora sí, con 2 más este, jugamos arremetida, aturdimos, ¿vale? Infligimos 3 de daño, se queda en 2. Con la espada infligimos 1 más, se lo hacemos a este. Y como es un evento de ataque, quitamos 1 de amenaza, de aquí. Vale. Y nos hemos quedado con esta, así que enderezamos todo. Robamos 4 cartas. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale. Vale. A ver con esto. Bueno, venga. Vamos allá. Turno del enemigo. Ponemos 1 de amenaza. Está aturdido, no nos ataca. Este sí. Ponemos en 8. Y carta de encuentros. Es otro guardia. Me cago en la madre. No. Uf. Qué mala leche me entra con estas cosas. Qué mala leche me entran con estas cosas. Vale, a ver si lo podemos matar. Lo podemos matar. A ver, con un recurso y marcar el ritmo, ¿vale? Jugamos vapuleo. Inflige 3 de daño a un enemigo. A este. Fuera. Si esta es la primera carta, vuelve a nuestra mano. Vuelve a nuestra mano. Como era un evento de ataque, infligimos 1 de daño a un enemigo con la espada de Gamora. 1 de daño. Vale. Y quitamos 1 de amenaza de un plan. Vale. Ahí. Ahora, con 3 recursos. Jugamos pájaro burlón. Pájaro burlón, ya lo sabemos, cuando entra, aturdimos. Venga. Con Gamora atacamos y nos quitamos a este mierdoso ya de encima. Y nos hace 1 de daño. Vale. Con pájaro burlón atacamos, nos quitamos a este, esto se va, este entra confundido, entra con 18 de vida y nos da dos cartas de aumento de, perdón, dos cartas de encuentros de regalito. Y enderezamos y robamos 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5. Entrenamiento de combate, mapache, contragolpe, instinto agudizado y patada doble voladora. Otra vez que lo podemos aturdir. A ver, perdón, a pájaro volón deberíamos hacerle así. A ver, ¿cuánto ha salido ya? 1, 2, 3, 4,
5. Y son 4 esclavos duendes. Ya no deben quedar esclavos duendes con guardia, no deben quedar muchos, ¿eh? Empezamos con el turno del enemigo. Ponemos 1. Está aturdido, no nos ataca. Bien. Y carta de encuentro. Venga, empezamos. La primera. Orden imparable. Lo pones aquí. Entra con 1. Dice, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador descarta 2 cartas de encuentro y pone en juego enfrentados a él todos los esbirros duende que haya descartado de este modo. A ver, el primero es un accesorio y el segundo es mover ficha. Vale. Eso hecho. Lo malo es que tiene 2 iconos de aumento. La segunda. El villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Vale, pues el villano nos ataca. Menos mal que no ha salido nadie, porque si hubiese salido ahora nos atacaban. ¡Puf! Nos ataca de 2. Nos ataca de 2. Bueno, no vamos a comer el ataque, venga. Nos ataca de 2. 2 más. Y darle una activación adicional. Y el villano se cura 2 de daño. No se cura nada, pues nos ataca de 3. Nos ponen 4. Vale. Y el siguiente, Histeria. Le da. Bueno, menos mal que esta también ha salido la última. Vaya combinación si la llevamos a revelar de otra manera. Esta es la que le da una carta adicional de aumento. Vale, entonces hemos salido bastante bien parados de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente vamos a jugar la patada voladora. Pero no puedo. Bueno, sí que puedo. Con contragolpe jugamos el otro instinto agudizado. Vale. Ahora, con los dos instintos agudizados y entrenamiento de combate, jugamos la patada doble voladora. Hemos pagado 2 universales y puño, ¿vale? Por tanto, aturdimos. Son 4 de daño y aturdimos. Y como es un evento de ataque, quitamos uno de amenaza, que va a ser este. Fuera. Vale, y ahora nos ha quedado un mapache cohete en la mano. Vamos a. Venga, con Gamora y Pájaro Burlón le hacemos 3 de daño. Lo ponemos en 11. Vale. Y enderezamos. Tenemos una, robamos 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver, nos ha sido genio. Devolver el golpe. Destreza marcial. Aprovechar la ventaja. Y mapache cohete. Y ahora. Aprovechar la ventaja era en el turno de antes, no ahora, ¿no? A ver, pues con esto podríamos hacer a mapache cohete. Bueno. Vamos a ver. Va, luego lo vemos cuando toque. Ponemos uno de amenaza. Ay, antes. Tiene que haber uno más de amenaza, ¿vale? Perdón. Porque antes cuando me ha atacado dando de verde no he puesto, ¿vale? No he puesto amenaza. Cuando ataca y hace daño, hay que poner amenaza. Vale. No nos ataca porque está aturdido. Vale, vamos a poner esto. Y así. Vale, no nos ataca porque está aturdido. Y carta de encuentro, que es muerte desde el cielo. El duende verde ataca más X, siendo X igual al número de la etapa del villano. Vale, pues ataca con más 2. Son 4. Vamos a defender con pájaro burlón. Y le damos 2 cartas de aumento. Uf. Pone en juego el soldado duende enfrentado a ti, ¿vale? Y esto, pues ataca con 2 más 2 que le da más 1, 5. Pájaro burlón se muere, pobrecilla. Pero bueno, ella estaba aquí, ella sabía lo que venía. Y por cierto. Antes, cuando le he hecho los 4 de daño, creo que no le he aplicado 1.
Porque empieza con 16. No, este empieza con 18. Le he quitado 7. Tres han sido de pájaro burlón y los otros cuatro ha sido de la patada doble voladora esta que he jugado. No sé ya dónde la he jugado. Bueno, lo vamos a dejar así. No creo que por uno vayamos a perder. Oh. Pero bueno. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Con uno puedo jugar a aprovechar la ventaja. Y haríamos 3 de daño. Y quitaríamos uno de amenaza. Y con 3 jugamos a mapache cohete, ¿no? Sí. Vamos allá. Con 1 jugamos a aprovechar la ventaja. Inflige 2 de daño a un enemigo. Si ese enemigo está aturdido o confundido, robamos una carta. No. Le infligimos 2, pero con la espada son 3. Se queda en 8. Y como es un evento de ataque, quitamos uno de amenaza. Vale. Ahora con 3 recursos jugamos a mapache cohete. Vale, mapache cohete. Bueno, juega solo si tiene guardián. Gamora tiene guardián, por el otro lado es proscrito, no, no lo podríamos jugar en alter ego. Entonces, atacamos, tiene más 3 cuando atacamos contra esbirros. Entonces, atacamos de 1 y le hacemos 4 de daño a este. Y con Gamora atacamos aquí y lo ponemos en 6 y ojo. Ojo porque me queda esto. A ver. Opa, me doy la vuelta, no me doy la vuelta. Es que son 2 cartas de aumento, ¿eh? Son 2 cartas de aumento. A ver, me quedo. Si no pasa el plan, ¿vale? Pondrá 5 más 2, 7 más el aumento. Y luego. Lo que pasa es que cuando se complete esto, tenemos que descartar 3 cartas. Y si hay esbirros, nos los comemos, ¿eh? Venga, me la juego. Me quedo aquí, así. Tenemos una, robamos 4. 1, 2, 3, 4. Y encima, carta extra de aumento, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Carta de encuentro. Uf. Venga, cortamos. Lo que nos ha salido es esta que ya teníamos, ímpetu, contragolpe, Drax y patada doble voladora. Vale, entonces. A ver, lo tendríamos hecho. Lo tendríamos hecho, sí. A ver. Pero bueno, todo depende. Ponemos uno de amenaza. Aquí. Vale, el duende verde nos ataca. Vamos a defendernos. ¿Vale? Entonces hay que darle 2 cartas de aumento. Son 2. Dos, este se enfrenta a nosotros, ¿vale? Y este se vuelve a barajar. Vale, nos ataca de 4, defendemos de 2, ¿vale? Ojo, espera. Voy a barajar esto y ahora continúo con la cosa. Cortamos. Vale,
Hemos dicho que nos atacaba de 4 y defendemos de 2. Entonces, con. Perdón, estas tendrían que estar ya así, ¿eh? Con instinto agudizado, vamos a devolver el golpe. Es una interrupción de héroe que es ataque, defensa e intervención. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 3 de ese daño, inflige 1 de daño a un enemigo y quita 1 de amenaza de un plan. Vale, ojo, porque aquí se disparan muchas cosas. Evitamos el daño. Nos hacía 2 de daño, pero evitamos 3. Vale, ahora infligimos 1 de daño a un enemigo, que va a ser el duende. Vale. Y quitamos 1 de amenaza. Vale. Pero como es un evento de ataque y de intervención, se disparan esto, que es quitar 1 de amenaza, ¿vale? E infligir 1 de daño. Se lo vamos a infligir a este. Perdón, esta tenía que estar agotada, sí, que he defendido, perdón. Bueno, si tenemos a Mapache. Tenemos a Mapache. No, pues se lo infligimos a él. 4, ¿vale? Y esto ya resuelto. Pero además, tenemos a contragolpe, ¿vale? Después de que tu héroe defienda contra un ataque, inflige tanto daño a ese enemigo como el ataque de tu héroe, ¿vale? Entonces le infligimos 2 de daño. Vale. Eso ha sido esto. Ahora estos dos me atacan. Nos pone aquí. Y ahora encuentros. Encuentros. El primero. Uf, el villano te ataca. Me cago en la madre que lo parió. Que esto me jode a. Me jode los planes. Sí. Sencillamente me ha jodido el plan. Me ha jodido el plan. El villano te ataca. Defendemos con Mapache. Porque ahora Mapache era matar a este. Y ya podíamos atacar al Duende Verde con la patada doble voladora. Ah, ojo, 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 ojo. Espera, 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 espera. Rebobinamos. 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 Esta no la hemos resuelto. ¿Qué ha pasado aquí? Que me estoy olvidando de la espada. Me estoy esperando. Esto era un evento de ataque. Por tanto, la espada le hace uno más de daño. Y esto. Vale, sí. Y esto es una respuesta. Esto es una respuesta que es un evento de ataque también. Le hacemos otro de daño. Infligimos más uno por la espada. Y lo matamos. ¡Oh! Menos mal, menos mal. Menos mal que me he acordado a tiempo, ¿eh? Menos mal que me he acordado. Lo he hecho bien, ¿eh? Está todo bien hecho, ¿vale? Esto es una interrupción de ataque que es ataque, defensa, intervención. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 3 de ese daño, inflige 1 de daño a un enemigo, quita 1 de amenaza de un plan. Después de que juegues un evento de ataque, inflige 1 de daño a un enemigo, ¿vale? Con eso lo habíamos dejado, si no recuerdo mal, estaba en 6, ¿vale? Entonces, hemos evitado el daño con esto, le infligíamos 1 de daño a un enemigo, que era a este, y quitamos 1 de amenaza de un plan. Y como también era evento de ataque, hemos quitado 1 de intervención, hemos quitado 1 de amenaza aquí, y como era un evento de intervención, hemos quitado 1 de aquí, ¿vale? Pero le teníamos que hacer uno más, ¿vale? Por la espada. Y ahora, después, el contragolpe, que es después de que tu ataque, tu héroe defienda, que hemos defendido tanto con Gamora como con esto, que según las reglas, esto ya es, también es defender, ¿vale? Con las nuevas reglas. Entonces, infligimos tanto daño a ese enemigo como el ataque de tu héroe. El ataque son 2, ¿vale? Y con la espada, después de que juegas un evento de ataque, inflige 1 de daño a un enemigo. ¡Pum! Vale, y ya está. Este tiene guardia, pero como no estamos digamos, no estamos atacando al Duende Verde. Es después de que tú le defienda contra un ataque enemigo, inflige tanto de daño. Es infligir, ¿vale? Lo que no podemos es atacarlo.
son eventos de ataque, pero son infligir daño. Esto, el aturdido sí que nos jodería, pero el guardia en este caso no. Vale, bueno, pues fijaros lo que hemos hecho. Creo que menos en el último turno. Bueno, no, ha estado aturdido siempre. Las dos veces que nos ha atacado. Bueno, he cortado porque he visto que ya estaba en 20 minutos el trozo de vídeo y se cortaba y iba a estar hablando aquí sin que nadie me escuchase. Lo que decía, que las dos veces creo que nos ha atacado ha sido en las cartas estas, ¿vale? En las cartas de encuentro. Porque ha salido ataque. Si no, creo que lo hemos tenido todos los turnos aturdido. Y a lo mejor el único turno que no lo hemos aturdido ha sido cuando nos hemos pasado a alter ego. Si no, como veis, el mazo es de aturdir y ahora podíamos aturdirlo otra vez, ¿vale? Bueno, no podíamos porque lo he hecho mal, porque no he calculado bien. Si en vez de para jugar este hubiésemos pagado con ímpetu, ¿vale? Entonces este se quedaba aquí y generaríamos esto más esto y lo podríamos volver a aturdir, ¿vale? No lo he hecho porque ya con los 4 de daño veía que lo dejaba para matarlo, entonces no he pensado en los iconos. Pero bueno, pues este es el mazo de aturdimiento Stonelock. Tendréis el link a la BGG, al Arkham CDB que he hecho, y la verdad es que me gusta mucho el mazo, me gusta mucho. Este es un, he de decir que también he perdido, vale, he hecho pruebas y he perdido, porque hay veces que cuando pasas esto son 3 cartas, o sea, alguna vez pasa 3 cartas y son, te enfrentas a todos los esbirros. Entonces el problema de esto, el problema, pero no es problema de Gamora, no, es el problema del Duende Verde. Que si se te ponen aquí muchos esbirros, ya despídete, ¿vale? Despídete, porque además son esbirros, fijaros, de 5, es que hay un huevo. Nos han salido un soldado duende, 1, 2, 3, 4 esclavos duendes, 5 y 2, 7, Y luego por aquí está, bueno, y también nos ha salido el asqueroso este que se vuelve a barajar, el monstruo. Nos queda un soldado, el caballero duende este que es también por culero, otro esclavo duende, nos quedaba todavía un guardia, mira lo que venía ahí. Entonces lo que digo, el problema de la dificultad del Duende Verde, como veis, es que te monta todo, si te monta el chiringuito estás sentenciado. Vale, pues lo que decía, este es el mazo de Gamora de aturdimiento, de Stonelock. Como veis, funciona muy bien. Clave es bajar la espada de Gamora cuanto antes. Si la robas en la mano inicial, como ha sido a nosotros. Lo que pasa es que como tenía la patada doble voladora, prefería aturdir y luego poder jugar a la espada en otro turno donde no pudiese aturdir, ¿vale? Pero la espada hay que bajarla sí o sí cuanto antes, hacer mulligan para ir a por ella, porque en un mazo que se basa en eventos vas a jugar seguramente 2 eventos por turno, son dos daños extra, y fijaros que esos 2 daños extra son los que me han salvado la vida al final, con los que hemos derrotado al Duende Verde. Con los 2 eventos que hemos jugado en el turno del villano, le hemos hecho los 2 extra de daño. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribíos, comentar por ahí abajo qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!